día sean todos bienvenidos al examen de maestría, de defensa de tesis de maestría de licenciado Jesús Javier Chi 2010, quien nos va a presentar su trabajo titulado El ataque GGHS aplicado a curvas de Galbraith y Scott. Entonces, la mecánica de este examen, adelante por favor. Perdón, dar clase y por eso me acuerdo de hacer, sí. Como que sale a ponerme las manos. Pero ¿cuál pueden iniciar? Ahora bien. Sí, gracias. Entonces, la mecánica del examen va a ser la siguiente. El jurado, en primer lugar, está compuesto por la doctora Adriana Lara, visita de ETM del Instituto Politécnico Nacional, y el doctor Guillermo Mora de Luna, que salió en un momento, se va a ese punto, y por mi propia persona, Francisco Rodríguez Enríquez. Entonces, la mecánica del examen es la siguiente. Te vamos a pedir, Jesús, que expongas su trabajo por unos 40-45 minutos, cuidando el tiempo, y luego, después de que tú termines con tu presentación, continuaremos con una ronda de preguntas por parte del comité evaluador de este examen. Finalmente le vamos a pedir que se retire para deliberar, y finalmente se va a anunciar el dictamen de este examen. Entonces, sin más, puedes comenzar. Selecciono otro punto, digamos, que pertenece al generador del punto que ya seleccioné. Estamos suponiendo que el punto tiene un orden R relativamente grande, es primo y es R. El problema es, bueno, el objetivo, mejor dicho, es hallar la lambda que hace que Q sea igual a lambda veces P. Este problema del logaritmo discreto puede ser resuelto mediante el mejor algoritmo en curvas elípticas, que es el algoritmo de largo de cola, el cual requiere aproximadamente raíz de R entre 2 en operaciones, o sea, omitiendo la constante pi. Como mencioné, es el mejor algoritmo a usar en la actualidad. Más, vamos a hablar sobre la motivación. En el 2011, Galbraith, Lin y Scott introdujeron en lo que es la comunidad criptográfica una familia de endomorfismos que generan definidos sobre FP al cuadrado, FP es un primo relativamente grande. Esta familia de endomorfismos lo único que hacen es para agilizar y reducir el número de operaciones requeridas para realizar el producto escalar. El producto escalar en Q
curvas elípticas no es nada más que hallar sabes donde P es mi punto final. Más adelante lo que fue Harrison, Carabini y Meneses aplicaron esa idea de los endomorfismos GLS a curvas binarias definidas sobre el campo F2 a la 2L donde L es un número prim. Desde que salieron los productos GLS, la mayoría de los autores han estado combinando lo que son el método de Gannon, Lambert y Vanston para obtener aceleraciones en la multiplicación escalar de curvas elípticas, binarias y primas, cada dimensional. Vamos a definir de manera matemática, podemos decir, lo que es una curva elíptica. No es nada más y menos que, primero voy a suponer que tengo un número primo, en este caso la curva elíptica es binaria, un número primo en el cual vamos a definir la curva elíptica sobre F2 a la 2L. La curva elíptica va a ser dada por esa ecuación que es y al cuadrado más x por y igual a x al cubo más a por x al cuadrado más b, donde a y b pertenecen al campo en el que estoy definiendo la curva elíptica, y la traza de a vale 1 con la variante de que b tiene que estar en f2 a la e. Es una curva que es bueno, el ataque GHS no más se refiere a que yo tengo la curva elíptica definida sobre este campo y la puedo trasladar a una curva hiperelíptica definida sobre un subcampo de F2 a la 2L, que puede ser digamos F2 o F4 o F2 a la L. Es de interés hallar una curva hiperelíptica, no te voy a explicar por qué, tal que cumpla que el número de puntos de la curva elíptica es aproximadamente 2 a la 2L y el número de puntos en el jacobiano, que más adelante voy a explicar qué es jacobiano, de la curva hiperelíptica obtenida sobre el subcampo es aproximadamente Q a la G. Esto es para que pueda trasladar de manera biyectiva, localmente hablando, una más con el generador de la curva que quiero, el generador de orden máximo que quiero, para poder hacer una relación biyectiva mediante homomorfismo. La idea general, como mencioné, del ataque es que una curva elíptica definida sobre el campo, la trasladada con una curva hiperelíptica definida sobre un subcampo, pero voy a trabajar sobre el jacobiano. El por qué trabajo en el jacobiano es porque en sí la curva hiperelíptica no tiene definida una operación como la curva elíptica, de manera, digamos, geométrica. Nada más trasladamos entonces el problema del conjunto de puntos racionales a los divisores, los elementos aquí son llamados divisores, del jacobiano de la curva hiperelíptica. La generalización del ataque es nada más y menos que una extensión en el número de curvas elípticas a tomar. En este caso se va a definir lo que se necesita, una definición antes de proceder para la curva hiperelíptica, cuyo género ahorita se va a dar. Tengo un polinomio, un elemento acá en el campo, y un polinomio ORT de gamma. Lo único que voy a hacer es definirlo como el polinomio F de menor grado, quiero que satisfaga que f a la, digamos, al sigma evaluado en gamma es igual a 0, donde f a la sigma es nada más o menos que le aplico a cada variable x a la y le aplico el propio. Vamos a suponer ahorita que tenemos que el parámetro b de la curva hiperelíptica que habíamos mencionado antes, que es el término lineal, se puede expresar como el producto de dos elementos en el campo y elevado al cuadro de esos. Teniendo esto de aquí, el ataque GGHS construye una curva hiperelíptica definida sobre FQ, donde FQ puede ser 2, 4 o 2 a la L, de género 2 a la M, donde M es el grado de este polinomio, que es el mínimo común múltiplo de estos polinomios de gamma 1, de gamma 2 y de x más 1. Es 2 a la m menos 2 a la m menos el grado del primer polinomio menos 2 a la m menos el grado del segundo polinomio más 1. Vamos a decir que una curva elíptica, en particular GLS, que es lo que estamos trabajando, es vulnerable ante el ataque GGHS si el problema de logaritmo discreto en la jacobiana de la curva elíptica es mucho más sencillo de resolver que en la curva elíptica.
Si es así, entonces decimos que el ataque GHS es factible en este caso. Análogamente para ataque GHS, GH. La extensión del ataque se refiere a. Puede ser tanto el ataque GHS como GGHS, pero no vamos a entrar en GGHS, que al fin y al cabo es lo mismo. Nada más tengo. El ataque va a ser que va a aplicar el ataque GGHS o GHS a cada curva isógena a la curva dada. Donde curva isógena, lo pueden ver, es un poco conocido, es de que dos curvas son isógenas y tienen 9 puntos. Eso es lo demostró Tate, que es así equivalente a decir que existe un isomorfismo entre el conjunto de puntos racionales de esta curva con el conjunto de puntos racionales de esta curva. O sea, es decir, si puedo pasar de manera biyectiva mediante un homomorfismo de grupos, cada punto de aquí con un punto de aquí. Por consiguiente, si tengo el problema respecto aquí, lo puedo trasladar aquí, resolverlo aquí y obtener el resultado correspondiente a lo que. De manera general, tengo la curva elíptica con una curva isógena a la curva elíptica, aplico el ataque GHS a esta y trabajo con el gobierno de esa curva elíptica obtenida. De tal manera que puedo relacionar esa curva elíptica con este jacobiano. Vamos a referirnos de que el ataque GHS extendido es factible o que la curva elíptica es vulnerable ante el ataque GHS extendido. Sí, solo sí, existe al menos una curva isógena que es vulnerable ante el ataque GHS. Objetivos. Los objetivos principales de este trabajo 3 fueron la implementación del ataque GHS en Magma. Se optó por Magma, que es una que tiene muchas herramientas ya implementadas, ¿no?, en matemáticas. Entonces me facilitó mucho lo que es optimizar el tiempo en estar implementando la aritmética en la curva elíptica, en la jacobina. Otro objetivo principal es sobre el problema del logaritmo discreto en curvas hiperelípticas. Y desarrollar un mecanismo de vulnerabilidad que ante el ataque GHS, es decir, yo tengo una curva elíptica y poder determinadamente este mecanismo si esta curva elíptica es vulnerable ante el ataque GHS. Y de manera larga, si tenemos este mecanismo, puedo aplicar el ataque GHS extendido aplicándolo a cada curva isógena de la curva. Objetivo segundo: determinar si acaso de interés, mejor dicho, interés criptográfico, para poder saber si se pueden desarrollar esquemas criptográficos de curvas elípticas dependiendo sobre este campo. Por consiguiente, queríamos saber si se podían si existen curvas elípticas definidas sobre este campo que son vulnerables ante el ataque GHS o si no existen. Y de igual manera, como hay una curva elíptica GLS que se utilizó en este flow, que es el de Tomás, el doctor Francisco y otros autores, era del interés de ver si esta es segura o vulnerable ante el ataque GHS. Curvas elípticas. Una curva hiperelíptica. Una curva hiperelíptica definida sobre FQ, de género G, está definida sobre FQ, está dada por esta ecuación. O sea, ya cuadrado por H, un polinomio por Y, igual a F de X, donde F de X tiene grado impar, es decir, 2 a la G más 1, por eso de aquí viene el género, y el grado de H es menor o igual. El jacobiano de la curva hiperelíptica en H está definido como el grupo cociente de aquí, donde este grupo de acá es el conjunto de divisores de grado 0. Un divisor es una suma formal de puntos. Y de grado 0 es tal que la suma de todos los coeficientes que acompañan a la suma formal es igual a 0. Y este grupo de aquí es el conjunto de divisores principales, que son divisores que provienen de una función definida sobre el campo de funciones de la curva. No obstante, en la práctica lo que se maneja es la representación de Monfort. Esa representación se refiere a que cada elemento de este jacobiano se puede ver como un par de polinomios, donde esos polinomios se quedan en ciertas propiedades. El grado del primer polinomio es menor que el del segundo polinomio, y ese es menor o igual que el género de la curva hiperelíptica. Y el primer polinomio divide la evaluación de la curva. O sea,
sería B al, digamos, si B es el segundo coordenada del par de polinomios, que sería B al cuadrado más H de X por B más F de X, tiene que ser dividido entre el primer polinomio. El problema del problema de escritura impura siempre elíptica es definido de manera similar al problema del problema de escritura impura elíptica, nada más que se va a cambiar en vez del conjunto de puntos racionales de la curva elíptica por el jacobiano de la curva elíptica. Nuevamente, el objetivo es hallar el lambda tal que lambda a veces el divisor que quiero, bueno, el divisor generador es igual al divisor al cual yo quiero controlarse luego el divisor. De manera análoga, el algoritmo de Polar, del arrow de Polar, que es un algoritmo genérico, o clásico en algunos casos lo llaman así, puede ser aplicado a resolver problemas de solución de jacobiano, teniendo una complejidad de un número, requieren un número de operaciones aproximadamente o sea, raíz de q a la g entre 2. Por ese motivo se mencionó anteriormente que se requiere que el número de puntos en la curva en el jacobiano de la curva elíptica sea aproximadamente q a la g. No obstante, en la literatura criptográfica se suelen utilizar algoritmos basados en el algoritmo de cálculo de índices. Ahorita más adelante voy a explicar de manera general qué es el algoritmo de cálculo de índices. Es los algoritmos basados en el algoritmo de Godrin, Godrin lo propuso, requiriendo ese número de operaciones en el jacobiano. Este algoritmo es impráctico cuando el género es relativamente grande, por el factorial de género. Si fuese, por ejemplo, de género 100, ya esto se vuelve impráctico. Que es en algunos casos se puede obtener una curva elíptica definida sobre F4 con género 127 o 254. Entonces este algoritmo es bien práctico. No obstante, hay mejoras diciendo cuando el género es pequeño se puede obtener este número de operaciones. Que esta Q al final sería como 2 a la Y. Y este epsilon pues es menor a menor, es muy pequeño. Igual existe otra modificación que al pasar los años se realizó. Que nomás en vez de requerir 2 más epsilon se requiere 2 a la G entre G más 1. El mejor algoritmo que es el de Hodri en curvas hiperelípticas como el jacobiano, lo quieren ver así. Es basado en el algoritmo de Godrin, fue propuesto por Enge y otro. El cual requiere ese número de operaciones. Entonces, ese número de operaciones es determinado por esta expresión matemática. Este algoritmo tiene esta complejidad. Sí, solo sí se cumple que G entre el log de Q tiene infinito. Es decir, G es más grande que el logaritmo de Q. Si no se cumple esto, no se puede aplicar ese algoritmo, entonces se opta por optimizar esto. En el 2014 y inicio de 2015 salieron otros algoritmos, unos métodos propuestos por Sarkar y Sain. Estos métodos lo único que hacen es manejar un polinomio asociado al divisor del polinomio. Yo le quiero calcular el algoritmo discreto. Ese polinomio asociado lo que hace es factorizarlo y obtener con respecto a esos factores del polinomio divisores que se pueden utilizar en la fase de generación de relaciones del algoritmo, que ahorita voy a explicar en términos generales. Ese, como es relativamente nuevo, no se sabe si es eficiente prácticamente aún, pero se intuye que sí. De manera general, como menciona el algoritmo de cálculo de índices, es de esta manera. Yo tengo, primero tengo dos etapas. Una etapa que es generación de relaciones válidas y de la álgebra lineal. Debo iniciar primero con un divisor en el jacobiano. Esta acá es nada más un campo de SFQ de mayor orden primo, o sea, suponiendo que tiene un orden R, es aproximadamente el número, es aproximadamente Q a la G. Y un divisor de prima en el grupo generador del divisor que yo tengo. El objetivo sería la etapa de generación de relaciones válidas es generar una lista de relaciones las cuales puedan expresarse en términos de una base de factores. Una base de factores es un conjunto de polinomios irreducibles, divisores irreducibles. Un divisor irreducible nada más es, en la regresión mejor, es que la primera entrada del primer polinomio, la primera coordenada, sea un polinomio irreducible. En esa parte, como mencioné, teniendo esa lista de relaciones, como cada relación de esa lista se puede expresar como una suma de los elementos en mi base de factores, ¿okay? Que le denomine G. Entonces yo puedo construir una matriz.
teniendo esa matriz al finalizar la etapa de generación de relaciones, yo único que voy a resolver es obtener una solución del kernel de la matriz transpuesta, del núcleo, mejor dicho, de la matriz transpuesta obtenida aquí. Y ese vector que voy a utilizar lo voy a utilizar para obtener el algoritmo discreto, que al fin y al cabo va a ser un producto punto entre otro producto punto de vectores. El mecanismo de vulnerabilidad. El mecanismo de vulnerabilidad, antes de describir cuál es el mecanismo, necesitamos definir unas cuantas cosas. Voy a suponer que Q es igual a 2 o a 2L y que N es igual a 4 o a N. En esta configuración nada más no está tomando en cuenta en la que Q puede ser 2 a la N y N 2. El motivo por el cual se utilizó eso es porque el ataque GHS, cuando se tiene Q igual a 2 a la L, no es factible, es decir, el problema de un escrito en la curva elíptica siempre es mucho más sencillo de resolver que en el jacobiano de la curva elíptica obtenida. Voy a definir igual un conjunto S, que este conjunto de aquí, aunque se ve completamente extenso y alarmante, nomás me se refiere al conjunto de pares de polinomios que me construyen curvas hiperelípticas vulnerables. ¿Por qué este conjunto de par me construye con los vulnerables? Porque al fin y al cabo, el género, como yo he puesto, es 2 a la m. 2 a la m ort de gamma 1, menos 2 a la m ort de gamma 2 más 1. Este ort de aquí, el resultado que demostró este en Galbraith, este ort de acá para todo elemento del campo, dividir en a x a la l más 1, si estamos con aquí en el q igual a 2 al cuadrado, de hecho aquí es perdón, 2 al 12, tanto igual aquí para q al nomás igual a 2. Entonces este polinomio al fin y al cabo aquí siempre tiene todas sus raíces, perdón, aquí se quita en f2 a la 2l. Entonces este polinomio de aquí siempre va a tener todas sus raíces aquí. Es interés determinar los factores de este polinomio, bueno, en general, del, aquí es sigma, perdón, de ORT, nada más, de X a la L, más 1. Entonces, es nada más interés determinar esos factores, que es lo que hace el conjunto de acá. Nada más hay estos elementos tales que aquí, ORT, esas S1 son iguales a los ORTs, de mi gamma 1 o de mi gamma 2. Y estoy pidiendo que este número sea mayor que el número de acá. Se dan cuenta, ese es el número de operaciones requeridas para el número de cola rho, la rho de cola. Y es el número de operaciones requeridas para el número de equilibrio. Entonces este conjunto me va a construir de él voy a poder obtener, mejor dicho, el conjunto de parámetros vulnerables, donde el parámetro es el B, es la B que aparece en la curva elíptica, que es. De igual manera voy a definir dos polinomios, dado un elemento en este conjunto voy a definir este polinomio que nada más es la composición, la aplicación del fermión como mencioné anteriormente, evaluar en B a la raíz de B, mejor dicho. Y este polinomio que nada más es evaluar en 1 entre X y multiplicarlo por este para que este de aquí no es un polinomio, o sea con esto lo convierto en un polinomio. Teniendo eso, el mecanismo de vulnerabilidad que se obtuvo es de que tengo una curva elíptica con parámetros GLS, con parámetros AB. Esta curva elíptica es vulnerable ante el ataque GHS. Sí, solo sí existe al menos un elemento en S, tal que el máximo común divisor del polinomio B1 y S2 barra es distinto de 1. Esto es debido porque si esto se cumple que es distinto de 1, entonces esto de acá, por la simpleza que tiene este esos ordes de sigma hacen de que tiene todas las raíces aquí en F2 a la 2L. Entonces esto de aquí es equivalente a decir que existe un polinomio lineal que los divide y se puede hacer álgebra para obtener el resultado que quiero. O sea que B se puede expresar como gamma 1 por gamma 2 al 4. Se puede hacer la versión algorítmica del mecanismo, que es lo que tengo, mi elemento B que quiero verificar si puedo construir una curva GLS que es vulnerable o no ante el ataque GHS. Supongo que tengo la lista de los polinomios B1 y S2.
obtenido el conjunto S para Q en igual a 2 o igual a 4. Lo que me va a devolver es verdadero si el parámetro B confirma una curva vulnerable ante el ataque GHS y falso en caso. Lo único que verifico pues es aplicar el máximo común divisor de cada par del B1 y de la S2 barra del ministro. Si alguno es distinto de 1, entonces es vulnerable, entonces el algoritmo devuelve verdadero, si no, es falso. Ahora voy a proceder con lo que son los experimentos y resultados. En los experimentos, pues primero hay que nos preguntamos, okay, ¿cuándo una curva GLS es vulnerable o no ante el ataque GHS? Para responder esa pregunta, lo único que se puede decir es que depende del género de la curva elíptica, porque pues la complejidad del algoritmo de Ensure depende del género. Entonces, si el género es muy grande, como estoy en el caso con U igual a 2 o 4, si el género es muy grande, entonces no es factible. Ese algoritmo se vuelve impráctico. Para ejemplificar eso, se van a mostrar dos tablas, dos cuadros, en los cuales además se muestran las curvas hiperelípticas obtenidas entre ataque GHS, que tienen género menor a 10 a la 6, y con el 2 a la 12, donde L está entre 5 y 250. En la primera parte del cuadro se ve que se marca con negritas que siempre el algoritmo polar rho de polar en la curva elíptica, perdón, es mejor. Pero en el segundo cuadro existen nada más dos casos en las cuales es mucho más sencilla en la curva elíptica, que es para 2 a la 2 por 31 y el otro es con 2 por 127. Este de aquí es la curva, es el campo en el cual la curva elíptica, la cual mencioné que se quería determinar si es vulnerable o no, está definida. Pero en este trabajo se manejó este campo debido a que pues este relativamente práctico y sencillo de trabajar a comparación de este, porque pues este se requiere más de cómputo para poder realizar las operaciones. Vamos a proceder con el caso 31, o sea, L igual a 31. Vamos a suponer que tenemos Q es 4 o 2 y N es 31 o 64. Vamos a trabajar sobre F2 a la 62. Entonces vamos a... Sí, es posible, vamos a representar lo que es F2 a la 62 como una extensión de grado 62 de F2 o como una torre de campos. Primero hago una extensión cuadrada de F2 y luego una extensión de grado 31 con esos polinomios reducibles y esas variables. Me voy a centrar más en este caso para poder construir de manera, digamos, que se puede ejemplificar una curva GLS que sea vulnerable. Los siguientes cuadros que voy a mencionar van a listarme los pares de polinomios, o sea, los ORs de gamas que me construyen curvas vulnerables para el caso 31, o sea, L igual a 31, y en este caso tiene N62 y N31. En este caso solo se tiene que estos pares de polinomios me construyen curvas vulnerables, porque pues la complejidad del algoritmo de polar rho es aproximadamente la mitad del número de bits. Entonces, si es 31, 31 entre 2, perdón, 62 entre 2, 61, este es menor que 31, lo mismo con estos dos. Pero me centré en este más porque es más sencillo construir una curva GLS. La curva GLS la cual manejamos es esta, es la que está dada por esta ecuación. Z al cuadrado es nada más Z más 1, esa tiene traza 1, y con este parámetro B. Ese parámetro B fue buscado de tal manera que yo llevo una raíz de ese polinomio, lo multipliqué, y lo elevé al cuadrado y obtuve ese parámetro. O sea, me aseguré de que el parámetro B que yo ocupé fuera vulnerable. La curva elíptica dada tiene ese número de puntos que aproximadamente el número de bits del grupo máximo que tiene la curva elíptica de 52 bits, podemos decir. Y el ataque GGHS consiste en una curva hiperelíptica de género 32 definida sobre F4, dada por este. Esta curva elíptica fue obtenida con ayuda de MAGMA, que tiene implementaciones de lo que es el descenso de Bayes,
Lo único que se realizó en Magma fue lo que es la implementación del algoritmo de Ensch-Bodrio, que no hay en Magma para curvas hiperelípticas. Ahora voy a mencionar el algoritmo de Ensch-Bodrio, como mencioné, es un algoritmo basado en el algoritmo de cálculo de índices. Ese algoritmo lo que hace, lo, requiere una cota de estabilidad. Esta cota de estabilidad nada más se refiere al número máximo de polinomios de grado, número, grado máximo de polinomios reducibles en la base de factor. El número máximo para el algoritmo de Ensch-Bodrio es este número con estas restricciones. Sí. Eso, haciendo uso de Magma se vio que la cota de estabilidad puede ser 4, 5, 6, pero se trabajó con 6. Cabe mencionar que se usó una base de factores dinámicas, es decir, una construcción dinámica de la base de factores. Yo comencé diciendo que tenía mi base de factores igual a sin ningún elemento. Iba a verificar en cada obtención de una relación, añadiendo los elementos, los divisores reducibles en mi base de factores. Como consecuencia del manejo de esta base de factores dinámicas, se observó experimentalmente hablando que nunca se obtiene el número total de polinomios reducibles de grado, digamos en este caso, de grado 6. Por lo cual, para aproximar el número de total de elementos de polinomios reducibles, de divisores reducibles de grado 6, se optó por aumentarle a 1 a esta cota de estabilidad, o sea, es decir, trabajamos con 7. Se seleccionaron aleatoriamente dos puntos, un punto que tenga un R, donde R es un número primo bastante grande, de 52 bits aproximadamente, y con un elemento del grupo generado por P. Con la cota de suavidad utilizada como igual a 7, se obtuvieron esos resultados. O sea, se obtuvo que el promedio de cada relación se genera cada relación válida que se puede expresar como elementos de la base de factores con 212 segundos. La recolección total de relaciones válidas fueron 310 segundos, y la álgebra lineal pues fue casi nada, fue 0.1 segundos. Esta tabla de aquí nomás nos muestra en el algoritmo de Ensch-Bodrio podría aplicado para cotas de igual a 5, 6, 7 hasta 12. Eso fue para observar y digamos que concluir con cuál parámetro de la cota de estabilidad se balancean más lo que son los tiempos de ejecución del álgebra lineal y de recolección de relaciones válidas. Con lo que se tuvo en resultados fue igual con se ven en la tabla, es que el único caso en el cual se balancea más aproximadamente es el caso cuando la cota de estabilidad es igual a 11. Cuando se aumenta más, ya el álgebra lineal aumenta bastante. De hecho, el álgebra lineal y el total, por ende, igual aumenta bastante. Entonces nos quedamos con este de aquí, que es el que mejor balancea. El que mejor resuelve, pues en tiempo, es este de aquí. Inclusive el 8. Entonces, el 7 y el 8 de grado de suavidad es los que mejor resuelven en un tiempo más rápido, pero no balancean en lo que es el álgebra lineal, el tiempo de ejecución del álgebra lineal y la base y la generación de relaciones. Uno diría que mientras más grande sea la cota de estabilidad, más fácil voy a obtener relaciones válidas. Eso no se vio influenciado o reflejado en la práctica. Porque mientras más, un mayor número de polinomios reducibles que yo tenga, más divisores y reducibles voy a agregar en mi base de factores. Entonces eso me va a hacer que, si yo obtengo una relación, voy a obtener muchos más elementos en mi base de factores, y como que al final la condición de finalización del algoritmo de Ensch-Bodrio, de la generación de relaciones, es de que el número de elementos en mi base de factores sea igual al número de relaciones generadas. Entonces nunca se va a alcanzar si vamos aumentando el número de divisores reducibles. Para el grado 5, con cota de estabilidad, se vio que es más o menos lineal, tiene como que sus bifurcaciones, podemos decir. Para el grado 8 es casi lineal, porque a partir de aquí ya es con un comportamiento lineal.
Y para grado 12, o ya en general, se ve que es como una logarítmica, podemos decir. Sí, logarítmica. Lo cual es malo porque conforme va pasando el tiempo, nos va diciendo que nos toma más tiempo obtener una relación válida. Y vamos obteniendo más, más elementos en mi base de factores. No se va terminando. O sea, la fase de generación de relaciones va tardando más conforme el tiempo pasa. Esta tabla nomás es para ejemplificar lo que se muestra en estas gráficas y en esta gráfica igual. Que se muestran los tiempos de ejecución para cada configuración de grado de suavidad, hasta de 5 hasta 12. Lo que es el número por unidades irreducibles. Como les mencionaba, mientras más grande es mucho mayor el número. El tamaño de la base de factores o máximo que se puede obtener. El número de operaciones requeridas en teoría para lo que es el algoritmo de Schrödinger. Sí, número de bits de operaciones requeridas. Es esto, en teoría por el algoritmo de Schrödinger. El tiempo de promedio de cada de obtención de cada relación válida. El tiempo de ejecución, del algoritmo de Schrödinger. Este de aquí es lo que nos dio el tiempo de ejecución de la implementación. Esto de aquí es nada más, obtuvimos el número de bits requeridos, por lo que son es 2 a la esto, por el tiempo que nos toma cada relación, y es lo que nos da aquí. Se apagó esto. Bueno, termino de finalizar este tabla. Es al final nada más se muestra lo que es en teoría lo que toma es la energía lineal y la ejecución de la implementación. Determinar vulnerabilidad ante el ataque GHS es, como mencioné, uno de los objetivos secundarios de determinar si la prueba usada en esa referencia, que es la del doctor Francisco y otros autores, es vulnerable o no. El mecanismo se aplicó en esa curva definida sobre este campo y se mostró que no es vulnerable ante el ataque HS y se requirieron nada más 270 segundos, podemos decir, redondeando hacia arriba. Cabe mencionar que en lo que fue el análisis de Hankerson, Karina y Meneses, dieron lo que son cuotas superiores del número de parámetros vulnerables y el número de polinomios, de pares de polinomios semiconstruidos en curvas vulnerables. Se realiza igual para comprobar los tiempos, cuánto me toma realizar una búsqueda de ingenio. Es decir, yo tengo mi conjunto total de parámetros vulnerables y verificar si ese elemento está en ese conjunto. Para el caso de Q igual a 4, se obtuvieron 14.417 segundos. Eso es mucho comparado a nuestra meta. Y aún falta para el caso de Q igual a 2. Pero para ese caso no es mucho los segundos. Pero aún así, el tiempo total de ejecución del mecanismo con la búsqueda ingenua se ve que es mucho más eficiente el mecanismo. Igual se menciona en ese artículo que el número de curvas isóquenas en una curva dada es 2 hasta la 127. Si nosotros queremos aplicar lo que es la extensión del algoritmo, es mucho más eficiente manejar lo que es la aproximación de Karabin y Menéndez, antes sobre Menéndez, porque nada más se van a requerir aproximadamente 2 a la 36 más 2 a la 21 comparaciones. Y en nuestro caso, pues se aplica nuestro mecanismo 2 a la 227 y eso se vuelve impráctico. Pero es para el ataque, la extensión del ataque GHS, que es lo que mencionó aquí. De igual manera, como conclusiones y observaciones, es de que en general siempre se obtuvo casi la mitad del número de elementos de la base de factores construyendo dinámicamente comparada al total. Es decir, si el total fueron, digamos, K, nomás obtuvieron el 50% de casos, K entre 2. O sea, a continuación voy a mencionar lo que son los resultados principales y el trabajo futuro que se puede realizar. Los resultados principales, pues, como se ve, es el mecanismo de vulnerabilidad, el cual, pues, igual se describe su algoritmo, su algoritmización. La implementación del ataque GHS y el mecanismo de vulnerabilidad igual se implementó en macro. La implementación de un ataque exitoso a una curva elíptica GLS definida sobre F2 a la 62 con ayuda del magma. A eso se
se refiere a que posee una curva elíptica y puede resolver el problema de la curva discreta en un tiempo, digamos que, bastante pequeño. Y se mostró que la curva usada en el trabajo del doctor Francisco y Thomas Oliver no es vulnerable ante el ataque GGHS, o ante el ataque GGHS, pero no ante el ataque GGHS extendido. Faltaría verificar si no es vulnerable ante el ataque GGHS extendido. Como trabajo futuro, lo que se pretende, pues, se puede realizar es, pues, la extensión del mecanismo de vulnerabilidad al caso del ataque GGHS extendido. Aquí digo, mediante una descripción explícita de cómo debe ser una curva exógena. Eso es porque nosotros tenemos una curva que es VF de y al cuadrado más x con y igual a x al cubo más x al cuadrado más b. Lo que se quiere determinar nada más es hallar un homomorfismo o una función que no pueda relacionar elementos del campo, tal que yo tengo una curva E', la cual es igual que esta, nada más que aquí voy a poner pi de b, y que esto sea isógena a esto. O sea, determinando eso de una manera eficiente, es dar una descripción explícita de cómo debe ser una curva isógena, yo puedo aplicar el mecanismo que obtengo o digamos, adaptar para no realizar la búsqueda en todo el número de curvas isógenas dadas. Y de igual manera realizar lo que es un análisis como el que se realizó aquí en curvas elípticas, pero en curvas hiperelípticas de género 2. O sea, es para poder saber si podemos construir criptosistemas seguros o si no hay criptosistemas seguros en curvas hiperelípticas de género 2 ante el ataque GGHS, y si es posible el ataque GGHS extendido. De igual manera, pues, comprender lo que son las implicaciones prácticas de otros algoritmos y métodos para resolver el problema de la curva discreta en curvas elípticas, como lo que son el de algoritmos basados en lo de Godrich y Dieck, que son basados en el trabajo de Simak. Y eso es todo. Bien, agradecemos a Jesús su presentación y procedemos a hacer la segunda fase de este examen, que consiste en las preguntas por parte del comité evaluador, y como es tradición en nuestro centro, comenzaríamos con la doctora invitada. Gracias. Muy interesante su trabajo, Jesús. Tengo muy poquitas preguntas. Respecto a los temas principales que presenta, tiene varios corolarios. Entiendo que el corolario principal, pues, es que dada una cierta curva elíptica se puede determinar si eso no es vulnerable. Yo quisiera saber si de los otros corolarios que se tienen se puede desprender alguna información tan importante como este, como el de este, o simplemente sirvieron para llegar. En general, cuando yo hice digamos que toda la parte matemática, yo lo hice nada más para buscar elementos de conjuntos. Yo digo que si se quieren buscar elementos en un conjunto dado, se puede aplicar, pero así que digamos los resultados que se apliquen a otro, mayormente me centré más en más a determinar cómo tienen que ser tales propiedades para que pueda ser vulnerable y así. De la teoría que usted estudió y desarrolló, ¿sería posible extender el trabajo para, más allá de probar si una curva elíptica es vulnerable, tener ciertas guías que nos pudieran llevar a construir curvas como vulnerables? A priori. Pero yo con los teoremas que vi, no creo, porque al final lo que se analiza es el conjunto S. El conjunto S está dado por lo que son los pares de polinomios. Si nosotros podemos, lo cual es de manera, digamos, sencilla, construir la lista de polinomios, de los pares de polinomios que me construyen curvas vulnerables. Entonces basta con ver de que mi elemento nada más no venga de esas raíces y así. Pero para construir se tiene que verificar completamente. O sea, no hay una manera directa de decir. O sea, no se puede teóricamente, pues, sacar información
son ciertas propiedades que deberían tener. Tal vez podamos separar ese caso de otro juez, pero es, ahorita no digamos, no, siendo honesto, no se me ocurre cómo realizarlo. Entonces, el mecanismo, en las últimas láminas de las conclusiones se hablaba del mecanismo para verificar esa extensión del mecanismo, el mecanismo de vulnerabilidad y el algoritmo. ¿Qué diferencia hay entre el mecanismo de vulnerabilidad y el algoritmo? ¿Tiene algo más o solo? No, solo es el algoritmo, nada más es para que lo puedan transcribir de manera directa a lo que es programación. Nada más el algoritmo es lo mismo que el mecanismo, nada más de manera algorítmica. Okay. Entonces, dado un criptosistema basado en pruebas científicas, su programa, su software podría determinar si es o no es. Sí, es al ataque. Una última pregunta. En términos actuales, o sea, el día de hoy, ¿qué significa un número primo relativamente grande? Pues, relativamente grande, yo le tengo miedo, tal vez no es esquivo, pero es de que no pueda realizar un número de operaciones en la computadora. Por ejemplo, si tenemos un número de 1000 bits, eso ya no es factible en un computador. Realizar una operación así, o sea, no voy a poder resolver en un tiempo polinomial, digamos. Bueno, tal vez algo en paralización, pero aún así va a necesitar una gran paralización para poder reducir el tiempo. Pero relativamente grande, normalmente entonces se maneja que con lo que son los estándares, 327, 256. Son los estándares que se manejan en criptografía, paso. Supondría que tienen una seguridad, o sea, se requiere al menos esto, dos a la S operación. Obviamente manejan eso. Relativamente grande es que esté aproximado. O sea que, por ejemplo, tenemos una por elíptica, o sea que el número de puntos es R por H y R es aproximadamente el número de puntos en eso. A eso me refiero como relativamente grande. 238 bits. De 2 a 28. En estándares no. No gusta 128 bits. Operaciones, ¿no? O sea, no, operaciones. 128 bits. Porque aquí en los experimentos nos platicaba de números de 50 y algo. Sí. Son para académicamente, ¿no? ¿Está limitado su mecanismo a este tipo de al número de bits? ¿Por estos parámetros? ¿Es un parámetro relevante o va a servir en general? Pues es que está limitado por el poder computacional que tenemos. Si pudiéramos resolver el 10.000 bits, pues sí, lo podemos resolver. Pero teóricamente no hay. Teóricamente no hay límites. Uh-huh. O sea, puedo determinar, ese club es vulnerable o no ante la tecnología HC, aunque computacionalmente no lo podemos aplicar. Porque, por ejemplo, otra vez estaba viendo un polinomio con el cual construir curvas vulnerables, es 2 a la... no me refería, creo que era 3 y los 1 más 1. Yo creo que es el 1 más 1, no sé. Ah, sí, perdón. Se hace poniendo en verdad. Ese número de aquí es relativamente grande. Pero el ataque, la primera vez que la curva elíptica es aproximadamente la mitad de esto. Pero en la curva hiperelíptica se redujo bastante, pero no, son como 600 bits. Pero ese número es mucho más grande. Teóricamente no puedo construirlos, pero ya aplicarlo como funciona automáticamente, tal vez esté limitado por el poder del cómputo. Okay. Gracias, se fue comprando. Se imprimió la computadora y yo tenía aquí las preguntas. ¿Qué es L sub Q a la G? L sub Q a la A, B, C. Lo usaste en varias láminas. Es aquí, ¿no? Ajá. Aquí teníamos, vamos a poner aquí. Y aquí C. Este de acá es. No, de hecho lo mencioné ahí, pero no sé, lo pongo. Es C.
o la raíz del logaritmo de x, o la raíz del logaritmo de x. Ah, es una función no subexponencial. Subexponencial, superpolinomial. Superpolinomial. Ajá. Ya, ¿no aparecían tus lámenes en la zona? Sí, aparece. Cuando describo lo que es el algoritmo de Chicodri, lo menciono. Ok. Ahí está. Ah. L sobre X de C denota la expresión esa. Ah, ok. Debe ser más fácil que pusieras. LXC es igual a eso. Sí, sí, lo hacía. No se quedaba okay. Bien acomodado el margen, entonces. En un algoritmo estás utilizando, en un procedimiento de índices, estás utilizando como un paso importante el reconocer cuando tienes un polinomio irreducible o no. Uh-huh. En la lámina 32 aquí, ¿no sé? ¿32? No. ¿32 o alrededor de 32? ¿Con la, en las tablas está? Bueno, ah, como sea, es polinomio irreducible. Requieres de reconocer la irreducibilidad de algoritmos. De polinomios. De irreducibilidad de polinomios. Sí. ¿Cuáles criterios de irreducibilidad utilizas? Yo lo que manejé es. Manejé nada más verificar, factorizarlo y ver si el grado es. ¿Pero cómo lo factorizas? Perdón. O sea, yo hago un polinomio. Ah, ok. Eso fue con ayuda, o sea, sinceramente no me vi en la tarea de construirlo yo formalmente, la regresiva y nada de eso. Lo único que hice fue darle a Magma a determinar si Magma me... Utilizas las primitivas de Magma. Exacto, utilizas las primitivas de Magma. Ah, ok. Porque sí sería interesante ver los criterios de reducibilidad. Sí, es, de hecho. Ahora, en la lámina, aquí puse 19. En la 19, claro, en la línea 5 estás verificando si R es M suave. Uh-huh. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas, de que ese predicado sea verdadero? ¿De ese predicado? ¿O de que esa prueba sea verdadera? Es la misma prueba. Esa probabilidad es equivalente a la probabilidad de que un polinomio sea reducible, porque al fin y al cabo no más estoy manejando divisores, son divisores suaves. ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, a lo que voy, a M suave me refiero a que R es un divisor, es un par de polinomios. En este caso lo único que dice M suave es la probabilidad es igual a determinar que la primera coordenada de mi divisor es M suave. Sinceramente, teóricamente no me sé la probabilidad, pero sí sé que es una función algo compleja, una extensa, digamos. Bien. Pero ¿Y en tus pruebas, cuántas veces era exitoso eso? Por el género, como es relativamente pequeño, es 32 o 64. A lo más necesitaba lo que era 31 o 62. ¿En 31 o 62 intentos le pegabas a uno? A lo más, pero ahora ese es siendo pesimista, porque no sé cómo lo maneja Magma, que son su aritmética y los observatorios, que a lo más requería 7. Ajá. No sé, sinceramente, no se ve decir. ¿Ahí D y D prima que son en la línea 4? D es el generador, el divisor generador. Eso lo das de entrada. De entrada, y D' es el que le quiero calcular sobre el algoritmo discreto. Ah. Ah, ok. ¿Y
¿Y cómo seleccionabas alfa y beta? Alfa y beta, como se procede con el alumno de Henry Godwin, es selecciono primero aleatoriamente, digamos, vamos a decir, no M, ya dije M, L, L, L pares de elementos, o sea, de enteros. O sea, va a ser mi primera entrada, va a ser alfa y la beta. Entonces, lo único que hago con las alfa y beta son aleatoriamente. Ah. Al inicio ya. Entonces, alfa y beta son aleatorios, sobre todo en el universo de parejas. Ah, al inicio son aleatorios. Luego, lo que voy a hacer es agarrar un aleatorio, pero de mi lista que yo tengo. Y voy sumando. Bueno. Ok. Está muy bien. Aquí puse la lámina 10, no sé por qué. ¿Puedes ver? La lámina 10. Para cada gama en este campo, uh-huh, el orden va a ser un polinomio según, sí, ahí se ha escrito, ¿sí? Sí. Que satisface f de sigma, que satisface f de sigma de gamma igual a cero. ¿Y qué es sigma? A sigma en este caso es el automorfismo de Frobenius, pero nada más es notación porque al final lo que pongo es de que en vez de poner x a la y, pongo x igual a y. Es una aplicación del Frobenius. En el Frobenius es tengo un elemento y lo elevo a la. Donde Q es 2, 4 o 2 a la L. Ajá. Ok, porque esto es como un. Como es un polinomio mínimo, pero le estás pidiendo una forma muy especial, que, ¿qué que las potencias de X sean todas potencias de Q? No, no. El polinomio creo que sea un polinomio en general, como sea. Pero cuando yo evalué gamma en esa expresión, esa aplicación de la sigma, se anule. Sí, o sea, es un polinomio que anula f. Y es el mínimo. Es el mínimo, es más pequeño. Pero además estás pidiendo la forma de f, que sea de la forma ci por x a la q. No. F aquí está dado nada más de esta manera. Ya lo di, lo definí. No tiene una estructura especial ni nada. Lo único que quiero es que sea el polinomio de menor grado, que ajá, cuando yo aplique esto de acá. Es un polinomio mínimo, se dice en álgebra, es un polinomio mínimo de gamma. Y esta F de sigma es una aplicación nada más. Es una definición. Tengo un polinomio, entonces f a la sigma va a ser igual a este polinomio. Sí, está bien. Pero es que el polinomio mínimo es f de sigma, es f a la sigma. No, el polinomio mínimo es f. No, porque estás diciendo que f a la sigma de gamma es igual a cero. No, como del otro polinomio, f de menor grado. F es de menor grado. Tal vez me habrá hecho falta una coma. No, ok. Mira, cuando se habla de un elemento en un campo y se busca el polinomio de grado mínimo que lo anula, ya entiendo. Ese polinomio se le llama el polinomio mínimo del elemento. Ya. Tal vez ese fue ese error mío de escribir, porque no, lo que me refiero es de que nada más el polinomio, okay, de menor grado es f, no f de sigma. Ok, porque ese es el. Eso es lo que estás llamando aquí orden. Ajá, orden es el de menor grado. ¿Y cómo sabes que existe un polinomio de esa forma que lo anula? Ah, eso es por lo que estaban mencionando hace ratito. Aquí.
número primo. Más o menos yo a este le aplico el sigma. Cuando yo aplique este sigma de aquí, hoy, para explicar eso, tengo x2 a la 2n más x. Este de aquí tiene todas sus raíces en f. Entonces, todos los polinomios, como son en f2, van a dividir a este polinomio de acá. Ajá. Entonces, por eso puedo afirmar que existe. Bueno, está bien. La lámina 18, la 45, de 18 primero. ¿18? Ajá. Entonces será aquí lo de la expresión de L por de G y la 45. Aquí en la penúltima aseveración dices no existen curvas elípticas vulnerables ante ese ataque definidas sobre ese campo. ¿Cómo sabes que no existen? ¿Cómo probaste que no existen? Te lo voy a explicar porque con esta manera con la tabla. Porque el ataque GHS para curvas GLS, estoy trabajando, las curvas hiperelípticas obtenidas para los dos casos que son cuando puede haber vulnerabilidad, ajá, tienen un género inmenso. ¿Tiene un género qué? Inmenso, o sea, grande. Ajá. O sea, que es 131.000 a comparación de lo que debería ser aproximadamente 257. Y la complejidad del algoritmo de Engel es esta. Y la complejidad del error de Polar en curvas elípticas es esa. Entonces, por la comparación, nada más es por la comparación entre los números de operaciones que requiero en la curva elíptica y la curva hiperelíptica. Aquí estoy diciendo que siempre es mejor resolver en la curva elíptica que en la curva elíptica. Por eso lo estoy afirmando. Ok. Parece que es una afirmación demasiado severa porque... Sí, porque... Te están pasando estas pruebas de vulnerabilidad. Uh-huh. O sea, con los ataques estos conocidos, uh-huh, no podrías vulnerarlas. Uh-huh. Pero no va a ser sino con el ataque GHS, las GDS. Pero eso no. Es específico para este tipo de ataques. Exacto, para este tipo de ataques. Eso no significa que no haya un ataque que las vaya a vulnerar. De eso no es significativo. Para el ataque GHS se cumple eso. Ya. Entonces, esa penúltima afirmación debe ser matizada de acuerdo con estos ataques, ¿sí? Sí, creo que sí. Ok. Sí, porque... De hecho, no existen curvas. Porque decía que GHS y EGHS. Entonces, expliqué determinadamente de que no es para este ataque. Ajá. Ok. Bueno. Ok, entonces ahí está el matiz de ese tipo de ataques. Pero parece muy débil. Parece, uno se queda más con la primera parte de la oración. No existen curvas elípticas GLS vulnerables. Y... Pero falta... Bueno, está muy bien, gracias. Gracias, bien. Yo tengo un par de preguntas para sencillamente tenerles. En la lámina 28, ahí es 2, tienes el par 2,64. De ahí tienes en la lámina cuando el cociente G entre log U tiende a infinito. Ah, sí, es esta, ok. Que es una condición para que el ataque sea... 18, 18. Aquí está, G de log U. Que se necesita que esa condición para que el algoritmo prospere, ¿verdad? Okay. ¿Qué tan difícil es borrar eso? Eso depende de lo que es el campo en el que se ha definido y de qué género. No nos basta que requeramos que el género sea más grande
mucho más grande que el número de el número de los cinco. Ajá, entonces, porque queríamos que el género fuera chiquito, ¿no? Entonces no es eso una condición difícil de satisfacer. Si se trabaja con Q igual a 2 al aire, uh-huh, entonces el género va a ser pequeño, va a ser 2 o 3 para el caso de las proscenes. Ajá. Pero para cuando es Q igual a 2 o 2 al cuadrado, que tiene que G, es igual, es con esa aproximada, 250 años. O 127. Entonces, eso no puede como que sea pequeño. Como que tenga infinito, ¿no? Ahí se va a cumplir esa condición. Exacto. Esa es exacto. Okay, gracias. De ahí, una pregunta general. Aquí tú te apoyaste en tu implementación para calcular logaritmos discretos y hacer el trabajo de tu tesis en Magno. Sí. Magno fue una herramienta importante para ti. ¿Qué tan difícil hubiera sido que te hubieras planteado esta tesis, pero ahora hacerla en C, a pie? Yo creo que hubiera sido muy complicado nada más en la parte de PONS, bueno, implementar lo que es el homomorfismo entre la curva elíptica y la curva hiperelíptica. O sea, obtener la curva elíptica y hiperelíptica, eso es relativamente sencillo, pero la parte complicada es ese homomorfismo, porque se define en términos de que es la proyección normal y o normal. Es muy, muy, muy teórico, muy complejo, porque sinceramente pues no sé cómo se puede. Muy técnico, ¿verdad? ¿Y en cuanto al algoritmo Engel-Gudrin? Teniendo una vez lo que es la element en jacobiano, sí, sí. ¿Lo hubieras podido hacer así? Lo pude haber hecho, exacto, así me hubiera tomado toma de tiempo ya. Uh-huh. Y más espacio. Entonces, en tu sección de dedicatoria de tu tesis, Magma ocupa un lugar prominente. ¿De agradecimientos, perdón? No, porque no es una persona. Tienes una lámina en la que pones tu balance de mejor, de balancear el algoritmo de cálculo de índices, uh-huh, en cuanto a álgebra lineal y generación de relaciones. Sí. Y, ajá, ¿qué era? ¿Era esta? Esta, exacto. Sí. Ajá, entonces decías, bueno, si yo voy por el balance, en el caso de una base de factores de tamaño 11, digamos, uh-huh, es donde obtengo mejor balance, dices, ¿no? Uh-huh. Pero si quiero irme por tiempo, por eficiencia, 7 u 8 me da mayor rapidez para resolver el problema. Uh-huh. Sí, inclusive 9. Inclusive 9. Y se ve sustancial la diferencia, ¿no? Sí. Tienes 225, 21 y 252. Entonces, ¿cuál sería la motivación de balancearlas? O sea, ¿no podríamos vivir con la idea de que están desbalanceadas, pues, pero lo que queremos optimizar es la ejecución, el tiempo de ejecución del algoritmo? Ah, bueno, para ese caso de tu juguete, para eso es para estudiantes. Pues el tiempo fue considerablemente pequeño, uh-huh, pero si no, sino con un campo más grande, posiblemente cuando se balanceen se reduzca más el tiempo, mucho más. Puede ser que el menor tiempo no sea, o sea, no se cumple en este caso para cumplir nuestra. Puede ser que sí, cierto, la realidad no va a tomar muy fácil. La parte de generación de reducciones va a ser muy, muy bien. Fíjate que eso es importante, porque ¿crees que sea así? Para ejemplos más grandes. Que lo balanceado sea también lo más eficiente, es lo que está diciendo, ¿no? Que está correlacionado, sí, balancear con eficiencia. Sí, yo sinceramente mi intuición me dice que el comportamiento va a ser eso. Pero la mayoría de los que pues me han comentado, decía, me han dicho que no es mejor balancear. Si yo me quiero ir por eficiencia, pues me voy a. No importa que no se balancee. Pero si por estética, no creo que es mi elegancia se va a balancear. Aquí también entra el análisis, ¿no? Porque sí, si vas a decir la complejidad del algoritmo, te queda mejor que sea que esté balanceada la tus etapas, sí, de cálculo. Para poder explicar más, un poco más exacto. En términos de la L, ¿no? De la L, exacto. Pero en eficiencia, en la práctica, no. Yo por intuición pensaría que vas a tener cosas similares. Lo mismo quiero, pero. Bueno, pues esa sería mi.